Amén, amén. Mil disculpas por la falla que hemos tenido. Estamos lecturando el mensaje a él hoy. Dios le bendiga a todos y continuamos con este glorioso mensaje predicado el 15 de diciembre del año 1956. Estoy en los párrafos 39 y vamos a continuar con la lectura de este precioso mensaje. Párrafo 39. Noten, ahora cuando este hijo llega a una cierta edad, si ha sido un hijo correcto, ha sido celoso de las obras del Padre, ha estado estable, siempre abundó en las obras del Señor, no siendo lanzado con cada viento y cuidado, no un día en presbiteriano y al siguiente día un metodista, y al siguiente día un nazareno. Y el siguiente día de los peregrinos de la santidad, lanzado como una hoja en un mar tormentoso. Si fue estable su mente, no importa dónde esté, está puesta en Cristo, sus afectos mirando con un solo corazón, celoso de salvar almas y no a las discusiones de la iglesia. Luego en el Antiguo Testamento llegaba el día cuando este padre sacaba a su hijo ante el público como testigo, le ponía un manto y lo subía en un lugar grande donde toda la ciudad pudiera verlo. Y ellos tenían la ley de adopción. Este padre a su propio hijo, que había nacido en su propia familia y ahora era de edad y era un hijo digno de tomar su lugar. Él lo adoptaba o colocaba a su propio hijo en una posición, y el lector bíblico sabe eso, la colocación de un hijo. Luego, después de esa ceremonia, ese hijo tenía un derecho. Su nombre era tan bueno en el cheque como lo era el de su padre. Allí es donde la iglesia debiera de estar hoy. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, más que estas haréis, porque yo voy a mi padre. Párrafo 40. Luego Dios siempre siguió cada sombra y tipo con el antitipo. Noten, él llevó a su propio hijo ante tres testigos: Pedro, Jacobo y Juan, esperanza, fe y caridad. Los llevó ante la traslación, la resurrección y Dios mismo, y allí le hizo sombra a él. Y la Biblia dice que sus vestiduras se hicieron blancos como la luz en su fuerza. Luego Dios dijo: Este es mi hijo amado, a él oíd. Pedro quería construir tres tabernáculos. Él quería que todos los sabatistas y los guardadores de la ley tuvieran el suyo. Él quería que el resto de ellos tuviera el suyo. Quería dividirlo en denominaciones, pero Dios lo silenció. Dijo: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando ellos miraron, vieron solamente a Jesús, las leyes y todo había pasado. Vamos a mirarlo solo un momento. Párrafo 41. Miremos a Moisés. Moisés representó la ley. Ningún hombre puede guardar la ley y ninguna carne es justificada por la ley. Estoy contento de que no es por obras que los hemos hecho, sino es por su gracia, por su misericordia, por su conocimiento, que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y luego, yo no podía ser salvo por la ley. Ustedes no podían ser salvos por la ley. Por tanto, si la ley era débil y no podía hacerlo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a semejanza de pecador, nacido de mujer bajo la ley, para que Él nos pudiera redimir de la maldición de la ley. Así que Moisés, Dios lo hizo callar. Párrafo 42. Allí estaba Elías, ¿qué representaba Elías? Elías era el león de la justicia de Dios. Elías era un profeta severo. Estuvo en la montaña bajo la voluntad de Dios y le enviaron 50 hombres. El capitán de 50, Elías, se paró y dijo: Si soy un hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma. Y desaparecieron. El rey mandó a otros 50. Elías dijo: Si soy un hombre de Dios, descienda fuego del cielo, y desaparecieron los otros 50. Él era el león de la justicia de Dios. Hermano, yo nunca quiero justicia, nunca quiero juicio, yo quiero misericordia. La justicia de Dios nos mostraría
perdón, la justicia de Dios nos mataría a todos esta noche. Él lo demandaría y moriríamos por la sombra. Párrafo 43. Pero ahora, como vemos que la ley pasó y vemos que la justicia de Dios pasó, la severidad de su juicio pasó, entonces miremos por aquí, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué era eso? El amor de Dios. El amor de Dios se paró allí representado en Cristo, porque todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El amor de Dios se paró allí representado en Cristo, porque todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria, pero el amor de Dios es representado en su Hijo. Voy a repetir, el amor de Dios se paró allí representado en Cristo, porque todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria. Pero el amor de Dios es representativo en su Hijo. Dijo, a él oíd, no importa lo que diga la ley y lo que este otro diga y lo que este dice y lo que la iglesia dice, a él oíd, todas las otras pasaron. Todas las otras cosas pasarán. Todas son obras y carnal. El hombre no se puede salvar a sí mismo como tampoco puede un leopardo quitarse las manchas lamiéndoselas. No, señor, él no puede hacerlo, Dios tiene que hacerlo. Y son las obras de Dios por gracia a través de previo conocimiento que la ordena a vida eterna y pone su nombre en el libro de la vida del Cordero en el principio. Ningún hombre puede venir excepto que mi Padre lo traiga. Todo el que a mí viene, yo le doy vida eterna. Lo resucitaré en el día postrero. Aquellos que antes conoció, él llamó. Aquellos que él llamó, ha justificado. Aquellos que él ha justificado, él ha, entre paréntesis, tiempo pasado ya glorificó en gloria. ¿De qué tienen miedo? Dios los llamó, su corazón de ama a él. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de ti, oh Dios, allí lo tiene. Párrafo 44. Bueno, dicen hermano Branham, eso como lo dejó suelto entonces, mientras yo creo que soy un cristiano, puedo hacer lo que yo quiera. Yo siempre hago lo que quiero, siempre si yo quiero hacer lo malo. Sé que Dios no está allí adentro. ¿Ven? Usted no puede obtener agua dulce y amarga de la misma fuente. Es correcto. Usted ama al Señor, hará lo correcto. Sí, Señor. Si usted le ama a Él, no tiene que preocuparse. Si usted le ama a Él, solo haga lo que quiera. Solo haga lo que quiera. Usted siempre llorando por hacer algo por Él. Llorando, usted le ama a él día y noche. Si algo sucediera, si es atrapado en algo, las lágrimas amargas correrán por sus mejillas toda la noche. Sus pies no descansarán hasta que haya regresado de nuevo al arca. Ven, mientras usted sea un cristiano. Párrafo 45, por último, la gran historia antigua, entre paréntesis, solo antes de terminar. Se dice, yo acabo de dejar a Suiza el año pasado. Estuve en Suiza 5 años. Tuvimos 10.000 convertidos cada noche. 50.000 vinieron al Señor en 5 noches. Subimos a Karlsruhe, Alemania. Otros 50.000 en 5 noches. De esos alemanes veloces de corazones hambrientos, destrozados y echados por todas partes. La madre arriba en un lado, papá abajo en el otro, e hijos en otro lugar y no pueden llegar el uno al otro. Están destrozados, desperdiciaron toda su lealtad en Hitler. Les dije, ahora, si intentan regresar, pongan su lealtad en Cristo. Él no los dejará tampoco, los abandonará. Y esos alemanes, la cabeza de la anglicana o la iglesia luterana vino y tomó unas fotografías. Y él dijo, hermano Branham, ya lo vimos. Dijo, ustedes le dicen a un alemán que 2 por 2 son 4 y se los prueba. Eso lo concluye. Allí él dijo, lo único que quisiera hacer, dijo, me gustaría venir a desayunar mañana en la mañana y tal vez, quizás, si la unción desciende, me gustaría tomar una fotografía y ver si nuestra cámara en Alemania podría captar al ángel del Señor. Yo dije, es bienvenido a intentarlo.
Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje a Él oíd, predicado el día 15 de diciembre del año 1956. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 46 al 50. Amén. Siga, mis hermanos. Continuando con la lectura a Él oíd. Párrafo 46. A la siguiente mañana, donde cientos de hombres estaban sentados juntos allí, sentados a la mesa, el Espíritu Santo comenzó a moverse. Yo dije, solo un momento. Ellos giraron esta gran cámara donde estaban fotografiando. Luego la giraron con la mano. De esa manera, comenzaron a tomar rápidamente fotografías. Yo dije, Él está descendiendo desde el cielo. Amén. Dije, este hombre sentado aquí actúa como si fuera un sacerdote con el cuello volteado. Él no es un sacerdote, tampoco es un alemán. Dije, él es un italiano. Ha sido líder de más de 6.000 comunistas. El hombre se desmayó sobre la mesa. Y yo dije, pero él se ha convertido en cristiano. Alguien le dio un testamento. Él solía ser un católico y se convirtió en... Y él tiene un montón de niños en un orfanato, escondido arriba en las montañas en Sicilia. Y allí él es el pastor. Escuchó de estas reuniones y vino. Y la razón que él no se comió su desayuno esta mañana es porque tiene una úlcera en su estómago. Y él cayó sobre la mesa. Dije, sí, pero... Así dice el Señor, levántese y coma su desayuno, hermano. Jesús lo ha sanado. Y la cámara alemana estaba tomando esas fotografías. Y cuando terminaron y lo revelaron, aquí estaba la fotografía del ángel del Señor descendiendo, ascendiendo y regresando de nuevo de esa manera. Alemania la tiene. Es una gran historia. Párrafo 47. Hay una gran historia que solíamos conocer, ustedes niños y niñas, cuando yo era un niño y niña, allá en nuestro tiempo, quiero decir, cuando yo era un niño, allá en el tiempo de ustedes, y ustedes niñas, cuando eran de mi edad, me gustaría decirles esto. Muchos de ustedes se acuerdan de la vieja historia de Arnold Winkler en Suiza. ¿Cómo solían leerlo en sus libros de historia en la escuela? ¿Cómo un día cuando Suiza, un pueblo amante de la paz, allá atrás en las montañas, y se hicieron de un pequeño hogar, y ellos estaban en un... Tenían su pequeño país allá y lo amaban. Un día un gran ejército entró a sus tierras marchando, todos con grandes armaduras y cascos, lanzas, grandes escudos gruesos, marchando a Suiza para tomar sus tierras. ¿Qué sucedió? Los suizos tomaron unos rastrillos y ganchos para el heno y lo que pudieron y salieron para defender su tierra. ¿Qué sucedió? No pudieron venir en contra de esas fuerzas. Allí estaba ese gran ejército marchando, colocado como ladrillos en una pared y estaban avanzando. Tron, tron, avanzando, entrando directamente. Tenían a los suizos arrinconados, justo en el campo, al pie de la montaña. No se podía hacer nada. Todas las esperanzas estaban perdidas. Suiza estaba acabada. Sus esposas serían arrastradas por las calles. Sus hijos serían asesinados. ¿Qué podían hacer? Párrafo 48. Finalmente, un hombre gritó y saltó. Era Arnold von Winkler. Él dijo, hombres de Suiza, este día entrego mi vida por Suiza. Ellos dijeron, Arnold von Winkler, ¿qué vas a hacer? Él dijo, allá del otro lado de la montaña está una casita bonita, blanca. Allí está una esposa y dos bebés esperando que regrese. Pero nunca los volveré a ver. Él dijo,
Este día entrego mi vida por Suiza, dijo. Cuiden a mi viuda y a mis bebés. Dijeron, ¿qué harás? Él dijo, síganme y peleen lo mejor que puedan con lo que tienen. Y él tiró al suelo lo que tenía en sus manos. Observó al ejército, encontró lo más grueso de las lanzas y levantó sus manos y gritó, ¡abran paso a la libertad! ¡Abran paso a la libertad! Y corrió hacia ese ejército en marcha. Y cada uno de ellos se detuvo. Y cada lanza, cientos de ellas, giraron para atraparlo. Y con sus manos al aire, su grito largo, ¡abran paso a la libertad! Y cuando llegó al final de esas grandes lanzas de 15 o 20 pies, 4 metros y medio a 6 metros, agarró un puñado de ellas y las atrajo hacia su pecho. Y él mismo se traspasó hasta morir allí mismo. Párrafo 49. Fue una gran muestra de heroísmo. ¿Saben qué sucedió? Dispersó a ese ejército. Y los otros, esos hermanos, vieron lo que él había hecho. Tomaron sus rastrillos y lo que sea que tenían en su mano. Y pelearon como pudieron y sacaron al enemigo del país. Desde ese día hasta hoy, no han vuelto a tener una guerra. ¿Ven? Oh, arriba en las montañas de Suiza, tan solo menciona a Arnold Wickery. Observe esas mejillas gorditas, ponerse rojas y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Es su héroe. Su muerte significó paz en el país. Cientos de años de paz. Paz por causa del heroísmo. ¡Qué personaje tan maravilloso! Casi no tiene comparación ni se ha superado en la tierra. Párrafo 50. Pero eso solo fue una cosita. Les quiero decir algo. Un día, cuando la raza caída de Adán había sido arrinconada, la ley había fallado, la justicia había fallado, los profetas habían fallado, los jueces habían fallado y todo lo que Dios mandó a la tierra había fallado y la raza de Adán quedó derrotada. Las enfermedades estaban en medio de ellos, la muerte estaba en medio de ellos, todo, los horrores de la muerte por todas partes, nada se podía hacer, pero en el cielo estaba uno que salió, el Hijo de Dios, dijo, este día doy mi vida por la raza de Adán. Amén. ¿Qué vas a hacer? Clamaron los ángeles. ¿Qué vas a hacer? Él vino a la tierra. Miró a ese montón de hombres y mujeres que querían servir al Señor. No podían. Había demasiada tentación, demasiado pecado, demasiada enfermedad, demasiados problemas a cada mano. Ellos no podían. Todo había fallado. Y él buscó hasta que encontró el lugar más oscuro en el temor del hombre. Eso era la muerte. Siempre ha sido. Y él corrió directo al Calvario y tomó lo más grueso de las lanzas y se las metió al corazón y clamó, tomen lo que yo les dejo, el bautismo del Espíritu Santo y peleen como puedan. Hermano, quiero decir, si en algún momento hubo un tiempo cuando esos discípulos tomaron el bautismo del Espíritu Santo, una de las armas más poderosas que se le haya entregado en las manos al hombre, y hoy han hecho una abertura atravesando el pecado, y han derrotado al diablo, y lo han hecho retroceder con sus enfermedades y todas sus cosas. Los hombres quieren ver heroísmo. Los hombres esperan ver que se paren valientemente. El mundo está esperando encontrar a un hombre que pueda salir al frente. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje a él oír. Mensaje predicado el 15 de diciembre del año 1956. A continuación, hermana Lidia, en los párrafos 51 al 55.
Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, a él hoy del 15 de diciembre de 1956, párrafo 51. Aquí no hace mucho cuando ellos dijeron, cuando la sanidad divina, hace 10 años, cuando recién salí al campo, dijeron, usted no puede ser hermano Branham. La ciencia está en contra de usted. Los doctores están en contra de usted. El modernismo está en contra de usted. Yo dije, pero Cristo está a favor nuestro. Eso es correcto. Ahora, otros lo han visto. Han hecho una abertura por todas partes. Al punto que ahora hay grandes avivamientos de fuegos encendidos en cada colina del mundo. Casi en cada nación bajo el cielo está teniendo un avivamiento de sanidad. ¿Qué es? Ellos están esperando ver a ese valiente desplegándolo. Su vecino lo quiere ver a usted con eso. 52. Hace un tiempo, yo soy un cazador. Ustedes saben eso. He cazado prácticamente por todo el mundo. Caza grande. Mi madre es mitad india. Me encanta lo suficiente al punto que casi no puedo permanecer alejado de los campos. Mi conversión no me sacó eso y solía subir aquí a las montañas. En las montañas Green, arriba de los Adirondack, y acostumbraba a cazar con un hombre allá arriba. Y él era el tipo de corazón más cruel y duro. Y solo quería hacerse el listo. Él sabía que yo era un ministro y él le disparaba a los cervatos. Era legal dispararle a un cervato, pero él solo le disparaba por diversión. Ahora, si usted quiere matar un cervato, depende de usted si la ley lo dice así. Adelante, Abraham mató un becerro y Dios se lo comió. Eso es correcto en la Biblia. En la Biblia, con unos panes de maíz y leche de una vaca y también mantequilla. Es correcto. El mismo Dios Todopoderoso se lo comió. La Biblia dice que él lo hizo exactamente correcto. Y luego desapareció. Y pude decir que Sara se rió cuando estaba detrás de él. Eso es telepatía mental para ustedes. ¿No es así? Correcto. Dios siempre trabaja en esas maneras, pero todo es correcto, dijo. ¿Por qué se rió Sara? Y la Biblia dice que él tenía su espalda volteada hacia ella. Él sabe lo que está sucediendo en todo lugar. Así que cuando ve al Espíritu de Dios conociendo esas cosas, no se alarmen. Es solo Dios, 53. Así que noten a este hombre. Él solo quería parecer listo y cada vez que miraba un cervato, él le disparaba. Y yo dije, hombre de corazón cruel. Y él dijo, ah, usted es un predicador con corazón de gallina. Ve, él dijo, de esta manera es con ustedes, individuos. Usted es un pequeño afeminado. Le respondí, no, Bur, no es eso. Hay tal cosa como un hombre no se mide por cuánto músculo tenga. Eso es bestial. Yo he visto hombres que pesaban 200 libras entre corchetes, 90 kilogramos, y no tenía una onza de hombría en ello. Le arrancan de los brazos a una madre a su bebé y la violan. Eso no es un hombre, eso es un bruto. El hombre se mide por el carácter. Nunca hubo un hombre como Cristo Jesús. Nunca hubo un carácter como el de él. El hombre se mide por su carácter. Y yo dije, el hombre no se mide por sus brazos grandes, sino por las bolsas en las rodillas de su pantalón, ya sea que ha estado orando o no. Correcto. Y él dijo, ah, ustedes predicadores ya
volverán en sí, 54. Al siguiente año, cuando subía al lugar, él tenía consigo un pequeño silbato y lo había hecho por pura maldad. Y él soplaba ese silbato y sonaba igual que un pequeño cervato llorando. Él dijo: predicador, obsérveme como los atrapo este año. Y yo pensé: Dios, ten misericordia de ese pobre hombre. Bueno, él me agrada como hombre. Yo trato con todo tipo de hombres. De esa manera se ganan para Cristo. Así que salí a cazar con él y estábamos arriba en el bosque. Y él pensó que se divertiría un poco conmigo. Llegamos a un lugar abierto. Él tomó su pequeño silbato y lo sopló. Y sonó igual a un pequeño cervato llorando por su madre. Y yo miré al otro lado. Y una enorme madre gama se levantó. Y esas grandes orejas, esos grandes ojos café, su figura con gracia, ella salió allí escuchando. Escuchó el llanto de ese bebé. ¡Burr! Párrafo 55. ¡Burr! Metió un cartucho en su rifle, lo levantó y puso la mira en su corazón. Y a medida que estaba haciendo un ruido, la gama miró y ella lo vio. Ella miró directamente al cañón de ese rifle. ¿Pero qué era? El bebé estaba en problemas. A ella no le importaba si era un rifle o lo que había tomado ese bebé. Estaba en problemas. Y ese amor de madre era tan grande, sin importar cómo se veía el rifle o si la muerte estaba en camino. Esa bala se preparaba para atravesar su corazón. Ella estaba buscando a ese bebé. Había un llanto, había una necesidad y ella era una madre y estaba buscando a ese bebé. Y mientras Burr estaba parado allí, yo tenía mi rostro inclinado. Pensé: Dios, ¿cómo puedo hacer eso? Y mientras estaba él parado allí, en eso miré alrededor. Pensé: qué extraño, el rifle nunca disparó. Mire de nuevo y el cañón estaba temblando. Él bajó el cañón bajo el arma, aventó el cañón al piso, corrió y me tomó en sus brazos y dijo: Billy, he tenido suficiente, ya no lo soporto más. ¿Qué fue eso? Cuando él vio ese despliegue del verdadero heroísmo del amor maternal, mirando directamente a la muerte sin ni siquiera parpadear, atrapó ese corazón cruel suyo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el glorioso mensaje a él hoy, mensaje predicado el 15 de diciembre del año 1956. Continúe, hermana Violeta, en los párrafos 56 al 59. Continuando con el mensaje a él hoy, del año 56, diciembre, párrafo 56. Hermano, si tan solo pudiera usted descubrir lo que el amor de Dios, una madre pudiera olvidarse de lo que Dios dio a luz, pero yo nunca te puedo olvidar, porque tu nombre está grabado en la palma de mi mano. Cristo está buscando un hombre y mujeres, y esta noche que pueda destacar con el amor de Dios, independientemente, la madre está buscando a alguien esta noche que despliegue ser verdaderamente fe genuina de Dios. No importa lo que diga la gente, en qué circunstancia estamos, cómo me siento, cómo se mira, cómo escucho ya el llamado de Dios. Él es mi padre y yo me paro para aceptar su palabra independientemente. Que Dios nos ayude esa noche a ver eso mientras inclinamos nuestros rostros un momento. Si la organista o la hermana nos da un acorde de algún llamado al altar, por favor. Párrafo 57. Con nuestros rostros inclinados, le quiero preguntar algo. ¿Ha estado
con un punto, han estado con un punto de vista equivocado, hijito. Han estado malgastando su vida en cosas erradas. Usted sabe muy bien que tienen que morir. Uno de estos días lo van a arrastrar hasta aquí, hasta arriba, al cementerio. Si Jesús tarda, salen los sacos del río, recojan pedazos de su cuerpo por aquí, por la carretera, en algún lugar. Tal vez es esas grandes bombas atómicas. Tal vez ni siquiera puedo queda polvo de usted. Pero usted tiene una alma que tiene que dar cuenta en la presencia de Dios. Quedará entonces por su alma, por su alma. Usted tiene una oportunidad esta noche y el Espíritu Santo está aquí para desplegar su amor para usted, para venir a la gloria, a hablarle a su corazón. Párrafo 58. Ahora, me pregunto, ¿por qué no tenemos espacio aquí para hacer un llamamiento a la tarde? Pero me pregunto esta noche si alguien dirá, hermano Grano, con esto, o no, hermano Grano, sáquenme del cuadro, diga, Dios, sé que he hecho mal, yo sé que he pecado, yo te he rechazado, me he quedado callado cuando debería haber hablado, he hablado cuando debería haberme quedado callado, me he olvidado de orar, aunque voy a la iglesia. O tal vez usted no va a la iglesia, pero sabe que está errado y el amor de Dios nunca ha quitado el pecado de su corazón. Usted solo ha sido un actor y esa palabra fariseo significa actor. Me pregunto si le gustaría que Dios lo recordara esta noche como un pecador y le gustaría confesar sus pecados y decirle, Dios, por tu gracia esta noche, escucho tu voz, ese llamado, eso chiquito, va más allá del llamado a una madre, algo está llamando en mi corazón, y yo ahora levanto mi mano a ti, solo para decirte que tengas misericordia de mí, veamos su mano levantada a Dios. Párrafo 59. Ahora, que nadie mire, solo deje que Dios y yo tenemos mirando, Dios le bendiga. Hijos, Dios le bendiga. Dama, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hijo, Dios le bendiga. Allá atrás, hermana, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Hermana, eso es correcto. Sea honesto. Dios, ten misericordia de mí. Aquí está mi mano. Señor, escucho tu llamada. Es una pequeña llamada débil en mi corazón que dice, hijo mío, es posible que haya vagado muy lejos, pero esta noche quiero que regreses. ¿Puede levantar su mano? ¿Alguien más ahora? No hay levantado su mano. 10, 15 han levantado su mano. Hay unos pocos más antes que oramos. Diga, hermano Grano, recuerden en oración, ahora mientras levanto mi mano, Dios le bendiga, querido. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, hijo. Dios le bendiga, alguien. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga a usted, dama. Está correcto eso, correcto, muy bien, Dios le bendiga, Señor, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Señor, veo su mano, sí, muy, solo estoy esperando un momento, ¿lo ven? La Biblia dice, hermano Grana, tengo que hacer para, ¿qué amén, hago? Amén, ¿qué hermana. Tengo que hacer? Ah, perdón, Dios le bendiga, hermano. Me está durmiendo. Amén, mis hermanos, es realmente un privilegio para nosotros el
tener este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a continuar con el mensaje a él hoy, el mensaje predicado el 15 de diciembre del año 1956. A continuación, hermana Narcisa, por favor, Dios le bendiga, en los párrafos 60 al 64. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Mensaje a él hoy, predicado el 15 de diciembre de 1956. Párrafo 60. La Biblia dice que, hermano Branham, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, siempre le estamos diciendo a la gente qué no hacer, pero la cuestión es, vamos a decirles qué hacer. Crea en el Señor Jesucristo. Creo que mientras están orando en San Juan 5:24, Jesús hablando, pienso de un puñado y dos decenas de huevos. San Juan 5:24. Jesús dice estas palabras. El que oye mis palabras, entre paréntesis, ustedes lo han hecho esta noche. Y cree al que me envió, tiene, entre paréntesis, tiempo presente, vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que tienen que hacer. Creer en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Ustedes han levantado su mano diciendo, Señor, ahora yo creo. Ahora yo creo. ¿Hay otros antes de orar? Dios le bendiga. Sí, dama. ¿Alguien que no haya levantado otra vez su mano? ¿Levantarían su mano? Muy bien, vamos a orar. Párrafo 61. Ahora, Señor, dándonos cuenta que quizás estás muchos ángeles parados aquí cerca, porque hay creyentes aquí y la Biblia dice, los ángeles de Dios acampan, entre paréntesis, no yendo de allá para acá, sino que están acampados alrededor de los que te temen. Muchos más están siendo llamados desde la gloria esta noche para acampar alrededor de aquellos que han levantado sus manos, para enseñarles el camino a la vida, cómo tienen que vivir. Ellos levantaron sus manos a ti, Padre, reconociendo que no están en compañerismo contigo. Han estado fuera del compañerismo y desean tanto el compañerismo esta noche. Y yo oro, Padre, para que en el nombre de Cristo recibas a cada uno en tu amado reino esta noche. Cortéjalos con el Espíritu Santo y llénalos con el Espíritu Santo y dales vida eterna. Y dales vida eterna. Llámalos a salir fuera, ponlos en un ministerio y dales trabajos especiales en la gran viña del Señor. Si es una pequeña ama de hogar, tú sabes dónde colocarla. Si es un hombre en la oficina o en la planta, tú sabes exactamente dónde ponerlo para que haga el mejor trabajo. El hombre en la calle, en la granja, tú sabes exactamente dónde ponerlo. Tú conoces todas las cosas y colocarlos posicionalmente. ¿Dónde colocarlos? ¿Dónde colocarlos? Por tanto, Padre, oramos que por las obras del Espíritu Santo esta noche, que coloques a cada uno de ellos en tu reino. Muchos que levantaron sus manos. Párrafo 62. Yo no los conozco. Tú sí, pero confío que si no es en esta vida, en el mundo por venir, que me encuentre con ellos allá, al lado del árbol siempre verde, donde fluye libremente las aguas de la fuente, al lado del trono de cristal de Dios, estrechar sus manos y decir, hermano Branham, no me conoce en este momento, pero allá en Parkersburg, aquella noche, cuando usted dijo, levantaría su mano, yo lo hice. Y cuando llegué aquí, encontré mi nombre en el libro. Me alegra que haya ido. Estoy tan contento de haber levantado mi mano, tan contento de que usted hizo ese llamamiento al altar aquella noche. Concédelo, Padre. Ahora, aparecerás aquí con nosotros, dejando que estos nuevos bebés vean que su fe no es en vano, que fuiste tú quien dijo eso. Fuiste tú que los tomaste, fuiste tú. Ningún hombre puede venir a mí, excepto que mi Padre lo traiga. Y todo aquel
a que a mí viene, le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Tú lo prometiste, Dios. Es tu promesa. Ahora manifiéstate a ellos, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 63. Oh, ¿no le aman a él? ¿No es él maravilloso? ¿Qué si nos da un pequeño acorde? ¿A cuánto les gustan esos cánticos antiguos del Evangelio? ¿Cuántos se sienten muy restregados después que la palabra se ha apoderado de ustedes? ¿Se sienten muy bien? Oh, vaya, de alguna manera me siento religioso esta noche. En verdad que sí. Veamos, allá en la cruz, ¿puede darnos el acorde de eso? Allá en la cruz, donde murió mi Salvador, allá donde clamé por limpieza del pecado, allá a mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. ¿Se lo saben? Veamos su mano. Todos juntos ahora vengan. Allá en la cruz donde murió mi Salvador, allá donde clamé por limpieza del pecado, allá mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Allá a mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Párrafo 64. Les quiero pedir algo ahora. Yo no sé quiénes fueron los que levantaron sus manos. Muchos lo hicieron. Y yo no sé. Probablemente los que están a su lado no lo saben. Pero quiero que hagan esto. Sean muy honestos conmigo ahora. ¿Cuántos metodistas están así? Levanten su mano. Vengan, metodistas. Levanten su mano. Muy bien, eso está bien. ¿Cuántos bautistas? Levanten su mano. Pongan su mano. Eso es bueno. Presbiterianos, levanten sus manos. Nazarenos, levanten sus manos. Peregrinos de la santidad, levanten su mano. Luteranos, levanten su mano. ¿Hay católicos? Levanten su mano. Eso es muy bueno. Muy bien. ¿Cuántos pentecostales? Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos presbiterianos? Levanten sus manos. Excelente. Ahora, todos somos uno en Cristo Jesús. Estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga. La lectura continúa, hermana Tamar, en los párrafos 65 al 67. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje a él oír. Del párrafo 65. Dice: no hace mucho allá en el auditorio Robinson Memorial en Little Rock, yo estaba celebrando una reunión y detuvieron a todos los autobuses, unos 5,000 o más. No pudieron entrar al auditorio, estaban en la calle y había estado un hermano nazareno que llevaba años con muletas y había sanado a una noche antes y se fue por la ciudad al día siguiente con un letrero con él diciendo: estos amiguitos ya no los uso. Y él estaba en el segundo balcón y mientras yo estaba predicando, él se levantó y dijo: espere un minuto, hermano Branham. Él estaba tan contento, estaba bien. Yo no pienso que estuviera muy fuera de orden. Él dijo: hermano Branham, le quiero preguntar algo. Dijo: discúlpeme. Él dijo: pero usted sabe que la primera vez que yo lo escuché predicando, yo estaba seguro que usted era un nazareno. Él dijo: luego vi a todos los pentecostales y pensé, bueno, ustedes deben ser un pentecostal. Y alguien me dijo que usted era un bautista. Dijo: yo no entiendo eso. Le dije: es fácil, soy un pentecostal nazareno bautista, así que de esa manera los somos todos.
Gloria a su nombre. Muy bien, todos juntos ahora. Y vamos a darle al Señor un gran apretón de manos. Voltee y estreche manos con alguien. Muy bien, gloria a su nombre. Eso es correcto. Dese la vuelta, metodista, bautista. Gloria a su hermano. Allá a mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Escuchen esto ahora, todos juntos ahora. Yo soy tan maravillosamente, ¿lo es usted? Levante su mano a él, salvo del pecado. Jesús tan dulcemente habita dentro de mí. Allá en la cruz donde él me acogió. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Allá en mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Ahora todos vamos a inclinar nuestros rostros muy quietamente y en lo más profundo de nuestro corazón vamos a tararearlo y levantar nuestras manos muy suavemente. Ahora trataré de cantarlo mientras ustedes lo tararean. Ahora vengan, la congregación de la fiesta espiritual. Allí en mi corazón fue aplicada la sangre. Gloria a su nombre. Ven a esta fuente de abundante y dulce. Lanza tu pobre alma a los pies del Salvador. Oh, sumérjase hoy y sea hecho completo. Gloria a su nombre. Gloria a su... Nuestro Padre Celestial, mientras están tarareando este canto, muévete sobre nosotros con tu Espíritu Santo. Escuadriña los corazones de la gente, sana a los enfermos. Estamos tan agradecidos que estos vinieron a ti esta noche a la fuente a sumergirse, salir a un nuevo compañerismo. Ahora recibe gloria del servicio. Dios, te recomendamos todas las cosas a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. A él oíd, hermano Israel, Dios le bendiga, en los párrafos 68 al 70. Dios le bendiga, hermano, continuamos con el mensaje. A él oíd, del párrafo 68. Ahora, de acuerdo a las escrituras, Jesús sufrió una vez por el pecado, quitando todo el pecado de enfermedad y la muerte. Lo que estaba debajo, maldición, él tomó la maldición y se hizo maldición por nosotros. Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Él estuvo aquí en la tierra. Él vivió 33 años y medio entre los hombres. Él no reclamó ser un sanador. Él dijo: soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Y fue cuestionado un día cuando pasó por en medio de un montón de gente y no lo sanó. Sanó a un hombre que ya hacía en un lecho y él fue cuestionado. Él dijo: de cierto os digo, el hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al padre hacer. Eso hace el hijo. Igualmente el hijo un poquito el mundo no me verá más. Eso es el incrédulo. El mundo no me verá más. Eso es el incrédulo. El mundo desde esto hasta que él venga no me verá más. Ellos dicen: los días de los milagros ya pasaron. Él murió, resucitó, se fue al cielo. Eso lo concluye, pero él no dijo eso. Él ascendió al Padre y regresó. Un hombre lo vio después que él regresó de nuevo. ¿Saben? Fue ese Pablo. ¿Cómo se miraba él? Una luz. Es eso correcto.
cuando iba caminando a Damasco, él era la luz que tumbó a Pablo, cegó sus ojos. La Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo que las obras que él hizo continuarían en la iglesia hasta que él regrese otra vez. Dice eso la Biblia. Sí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, más que estas haréis en más lugares, porque yo voy a mi Padre y voy a mi Padre y regreso de nuevo. Yo vine de Dios, la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Yo vine al mundo, el hijo llamado carne y o el hijo, la carne llamada hijo. Yo vuelvo a Dios, de regreso a la luz otra vez, y se le apareció a Pablo en haciendo la misma obra Dios en su iglesia. Ese día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Es Dios en vosotros la esperanza de gloria. Ahora, si Cristo ha resucitado de los muertos, lo cual sabemos que él lo ha hecho, entonces él tiene que hacer la misma clase de obras que hizo antes que se fuera, o él no ha resucitado de los muertos. Si él es el mismo, tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en actitud, el mismo en todo. Eso es correcto. Bueno, vamos a observar solo un momento. ¿Hay alguno aquí que nunca ha estado antes en la reunión? Veamos sus manos. Algunos extraños nunca han estado en una reunión antes, en una de mis reuniones. Veamos sus manos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él oír. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 71 al 75. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a él oír del 15 de diciembre de 1956, párrafo 71. Ahora les quiero decir, esta noche fue un llamado evangelístico. Amigos, la sanidad divina es solo algo menor. Y usted no puede especializarse con algo considerado de menor importancia. Como dije, la salvación de las almas es mucho mayor que la sanidad divina. La sanidad divina fue incluida en la nueva expiación, porque la expiación antigua tenía sanidad y la nueva es mucho mejor, ¿ven?, que la antigua. Si la antigua podía proporcionar sanidad, ¿qué de la nueva? Pero la sanidad divina no está en la misma base que la salvación. Cuando usted nace de nuevo, obtiene un espíritu inmortal que no puede morir. Pero cuando usted es sanado por sanidad divina, se volverá a enfermar y morir. Lázaro murió y todos los demás. Él aún resucitó de los muertos, pero es el atributo de su resurrección. Y son las arras de nuestra resurrección que veremos. Dios así lo dijo. Ahora está en la Biblia. Párrafo 72. Ahora, anoche tomamos lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Ni una sola vez dijo que él sanó a alguien. Él no era un sanador. Él no podía. Aquí está una escritura que lo resuelve. Él dijo, no soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. ¿Es eso correcto? Vamos a seguirlo a él solo un momento. Tomemos una de las escrituras que usamos, San Juan, el primer capítulo. Cuando Pedro vino a él, sabía el nombre de Pedro, sabía quién era su papá, ¿es correcto? Tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero te llamaré Pedro de aquí en adelante, lo cual significa pequeña piedra, ¿ven? Párrafo 73. Y cuando Felipe fue salvo, se fue a buscar a alguien más. Una buena señal que había sido salvo. Así que fue en busca de su amigo. Rodeó las montañas. Afirman que eran unas 30 millas. Entre corchetes, 48 kilómetros.
Y cuando encontró a su amigo, un hombre que en verdad iba a la iglesia, un buen hombre, su nombre, ¿puede alguien decirme cómo se llamaba? Natanael, es correcto. Y lo encontró debajo de un árbol orando. Y Felipe corrió a él y dijo, ven y ve a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y cuando este hombre terminó de orar, se levantó, dijo, ahora de Nazaret puede salir algo bueno. Él dijo, ven y ve. Eso es lo mejor, ven y ve, júzgalo tú mismo. Entonces, rodeando el camino al día siguiente, cuando ellos aparecieron, Jesús estaba parado orando por los enfermos, o lo que sea que él estaba haciendo. Y cuando Natanael se acercó, cuando Jesús lo miró por primera vez, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso como que lo sorprendió. ¿Cómo supo él que no era un incrédulo? ¿Qué si él hubiera sido algo aparte de un israelita? Los griegos, judíos, todos se miraban igual, con esas barbas largas y vestimentas y por el estilo. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Pues, él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Me vio a través de la montaña a 30 millas de distancia. Entre corchetes, 48 kilómetros, él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Es eso lo que él dijo? Eso es lo que los judíos dijeron. Esa era la señal del Mesías. Jesús dijo, porque te dije eso, ¿crees? ¿Crees que yo soy? Sí, lo creo. Él dijo, entonces cosas mayores que esta veréis. Párrafo 74. ¿Pero qué hizo la gente de iglesia, la iglesia ortodoxa, esa gran iglesia de clase alta? Se pararon con sus manos detrás de ellos, dijeron, ¿saben algo? Él es un adivino, él es un diablo, un Belcebú. Y Jesús se volvió hacia ellos y dijo, yo los perdono, ustedes hablan eso en contra del Hijo del Hombre, yo los perdonaré, pero cuando el Espíritu Santo venga para hacer la misma cosa, una palabra que digan en contra nunca les será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Porque ellos le llamaron diablo al Espíritu de Dios obrando en él. Mejor es que tengamos cuidado con esas cosas, ¿ven? Por último, el párrafo 75. Jesús reclamó que él no hacía nada excepto que el Padre le mostrara. ¿Es correcto eso? En San Juan 5:19, él dijo, yo no puedo hacer nada hasta que veo al Padre haciendo lo primero. Él se lo mostraba por visión. Si ese fue Jesús ayer, y él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y encuéntreme un lugar en la Biblia donde no encaja perfectamente con eso. Si lo hace, entonces la Biblia se contradice a sí misma, ¿ven? Cada palabra de Dios tiene que ser exactamente igual para que encaje, ¿ven? ¿Es correcto? Solo tómela, no tome la teología de alguien más. Solo tome la Biblia y léala. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él oír, mensaje predicado el 15 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 76 al 80. Dice, alguien me dijo, bueno, Elías, cuando él fue allá y colocó las piedras sobre allá arriba y llamó fuego desde el cielo todo, y me quiere decir que Dios no se lo mostró. No, señor, no dije, ¿y usted es un maestro de teología en el seminario? Le dije, me siento avergonzado de usted. Elías mismo dijo, he hecho todo esto según tu mandato. Seguro, ningún hombre puede hacerlo por voluntad propia. Es el Padre que muestra estas cosas. Ven, es un acto de Dios y no de un hombre. Párrafo 77. Ahora, si el Mesías regresara a este edificio esta noche, entrará aquí y se manifestará a sí mismo entre el pueblo. Ahora, no importa qué tanto vengan ustedes a mí, si no lo creen, nunca funcionará. Cuando Jesús vino a su propia región, ellos dijeron,
Escuchemos que él hizo estas cosas por aquí. Escuchamos que lo hizo en Capernaum, pero déjeme ver que lo haga aquí. Y la Biblia dice, mas muchas grandes obras no pudo él hacer por causa de su incredulidad. ¿Es correcto? Depende de ustedes. Dios está aquí. Y de una cosa podemos estar seguros. Esto para ustedes que son bebés recién nacidos que acaban de entrar al reino hace un rato. Párrafo 78. Después que termine el servicio, quiero que me hagan un favor, no solo por mí, pero quiero que lo hagan para su beneficio. Quiero que vengan y se paren alrededor de barandal que está aquí y que oren y le den gracias a Dios por salvarlos. Usted dice, ¿fui salvo? Bueno, si usted lo creyó, sí, Jesús dijo, escuchen amigos, no es algo grande que estén mirando por aquí para tener que hacer una cierta cosa. Jesús dijo, no el predicador. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Qué clase de vida es esa? Cualquier lector de la Escritura sabe que esa palabra viene de Zoe. Zoe es una palabra griega que significa la propia vida de Dios. Y no vendrá juicio o condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Porque usted creyó en él, eso es lo que significa. ¿Lo quisieron decir con sinceridad cuando levantaron la mano? Si fue así, Dios también lo quiso decir. Si ustedes no lo hicieron así, su vida probará que no lo hicieron. Si lo hicieron, su vida probará que lo hicieron. Así que vengan al altar después del servicio y agradézcanle al Señor por salvarlos ahora que Él añada su bendición. Párrafo 79. Ahora, yo creo, ¿repartieron tarjetas de oración? Ustedes lo hizo Billy. ¿En dónde está Billy? Billy, ¿cuántas? 100. En la misma P. Anoche fue la P. Muy bien. P, como en Parkersburg. Ustedes tienen una pequeña tarjeta en una cosita. Esta es solo una pequeña tarjetita. Tiene mi fotografía por un lado de ella. Por el otro lado encontrarán una letra y un número. Y ahí repartimos unas anoche y unas esta noche. ¿Todas las 100? Por supuesto, comenzamos con las primeras anoche. ¿No es así? ¿Acaso no comencé anoche con el número 1? Entre corchete, un hermano dice, sí. Muy bien, ¿cuántos llamé? ¿Unas 15 o 20? ¿No fue algo como eso? Bueno, vamos a llamar las últimas 15 esta noche. Entonces, digamos, del 85 al 100, eso lo dividirá. Por último, el párrafo 80, orando que tu misericordia lo conceda esta noche y ahora mientras nos humillamos a nosotros mismos bajo la mano y el mover del Dios viviente todopoderoso, yo oro, Señor, que tú lo pruebes a la gente que tú eres el gran Jehová, el gran Dios del cielo, que mostrará su poder para salvar, para sanar, para manifestar, para hacer milagros, para hacer lo que es desconocido para el hombre, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 81 al 85 de este glorioso mensaje a él hoy. Confirme, hermana Reina, no la escuchamos. Amén. Disculpen, estaba cerrado el audio. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje a él oír. Párrafo 81. Entre corchetes, una hermana dice, hermano Branham. Sí, entre corchetes, yo soy la última en la lista. Y mi madre necesita oración más que yo. ¿Puedo darle mi tarjeta de oración? Eso está bien. Tal vez yo la capte a ella al mismo tiempo, ¿ve?
Ahora, vamos a ser muy reverentes y orar, por favor. Les quiero preguntar algo a todos ustedes, juntos, ahora. ¿Cuántos creen que Jesús ha resucitado de los muertos? ¿Cuántos creen que la Biblia enseña en párrafo 82? Soy un desconocido para ustedes. En la línea de oración y demás, levanten sus manos, que yo no los conozco. ¿Cuántos no tienen una tarjeta de oración y quieren que Dios los sane? Levanten su mano. Allí lo tienen. Fueron varios. Entonces ustedes miren hacia acá y olvídense del hermano Branham. ¿Ven? Crean que Jesús murió y resucitó de nuevo. Resucitó de nuevo y está aquí esta noche. Que yo soy su siervo enviado aquí. No es mi voz. Ya no. Esta cosa, como dije hace rato, lleva mi voz. Está muda. No puede hablar. Tiene que tener una voz que hable por allí o no puede hablar. Yo solo soy un hombre. No los conozco. Pero si Cristo viniera y tomara mis cuerdas vocales y las usara y les hablara sus propias palabras a ustedes, ya no sería yo hablando. Entonces sería Él hablando a través. Ahora, no puede decir, miren qué tan buen micrófono es este. Miren a mi voz allí. No es el micrófono, es mi voz. El micrófono no pudiera hacer nada si no fuera por mi voz. ¿Es correcto? Yo no puedo hacer nada excepto que Él venga y unja. Y si Él viene y me unge, aún no puedo hacer nada a menos que ustedes lo crean para contactar al Espíritu. ¿Amén? Eso es correcto. Así que todos nosotros juntos, obrando con Él, con nuestros dones y junto con la fe, podemos manifestar a Jesucristo. Así que miren hacia acá y crean que Él ha resucitado de los muertos. Y yo creeré que Él hará las mismas cosas que Él siempre hizo. Que el Señor les bendiga. Párrafo 83. Ahora, si hay unos incrédulos que se han escabullido por alguna parte, tengo que decir esto ahora porque ellos me pudieran meter en problemas con eso. Y todos ustedes escúchenme al decir esto, como testigos de mi voz. Si está un escéptico o un incrédulo, debe irse del edificio ahora mismo, ¿ven? No se quede aquí ahora alrededor. Si son un escéptico o un incrédulo, porque recuerden, los espíritus inmundos vienen de uno y se pasan al otro. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? ¿Cuántos están en esas condiciones esta noche? Ustedes han escuchado al respecto. Los periódicos lo publicaron. Dementes, lisiados, paralizados y todo lo demás, sentados en la reunión. Eso se pasa de uno a otro. Así que esto no es para incrédulos. Es para los que creen, amén. Yo soy responsable por ustedes si son creyentes. Porque siendo un creyente, yo podría hacer que eso se vaya de ustedes con oración y su fe en la presencia de Dios. Pero ahora, como un incrédulo, yo no tengo poderes para hacer algo por un incrédulo. Es de acuerdo, es su propia fe, no la mía, es su fe, su fe. Unos hombres ciegos vinieron a Jesús. Él no había tenido ninguna visión. Ellos entraron con él a la casa. Dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Él dijo, si puedes, crees. Él tocó sus ojos. Dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Es eso correcto? Sin visión. El Padre no le había mostrado nada. Así que ellos creyeron y recibieron su vista y se fueron con regocijo. Ellos en verdad creyeron. Amén. Párrafo 84. Ahora, ¿quién es el primero en la línea? Ahora, ¿quién esté operando esta máquina? ¿Está aquí? Yo no sé cómo. Ahora todos sean muy reverentes. No se estén moviendo por unos momentos. Ellos no me dejarán estar de pie sino solo unos cuantos minutos.
los muchachos, porque simplemente me debilita mucho cada vez. Si una persona sacó virtud del Señor Jesús, ¿qué de un pecador salvo por gracia? Tal vez mañana por la mañana retomaré algo de esa enseñanza para que lo puedan ver. En la Biblia, cada vez igual, exactamente, toma algo de, al predicar uno se fortalece, pero estas visiones lo saca inmediatamente de uno. Y así que, párrafo 85, si esta sola mujer, aquí hay una reacción esta noche, resulta que es la primera en la línea y es una mujer. Ahora, esta dama y yo, hasta donde yo sé, somos totalmente desconocidos el uno para el otro. Dama, ¿lo somos? Solo quiero hablarle. Ahora, todos ustedes se han fijado en esa fotografía. Supuestamente, el artista que pintó eso, se supone que era Jesús, la mujer junto al pozo. Parece que el pozo está atrás. No es exactamente la escena que está allí, pero es para representarla. Ahora, tomemos un pequeño drama por un momento. Ahora, escuchen atentamente, porque un movimiento de Jesucristo sería más que pararme aquí y predicar durante 100 años una palabra de él. Eso es correcto, ¿ven? Ahora, una palabra de su resurrección, de que él está presente, eso lo concluye. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje glorioso a él oír. Continúe, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 86 al 89. Continuamos con el mensaje a él oír. Párrafo 86. Ahora, Jesús estaba yendo de Jerusalén a Jericó y la Biblia dice que él tenía necesidad de subir a Samaria. ¿Es correcto? Él despachó a sus discípulos como a mediodía para que fueran por víveres a Samaria. Y él sentó recargado en el pozo. Es un pequeño arco como este y con unas enredaderas creciendo en él. Él solo se recargó. Un hombre de mediana edad, en su 30. Él se miraba más mayor que de eso. La Biblia dice que él pareciera de más de 50 años. Dijeron, ¿no tienes aún más de 50 años y dices que has visto a Abraham? Pero sus obras lo habían envejecido. Él era un hombre joven, pero se miraba mayor. Y él estaba recargado contra la pared. Y esta mujer samaritana salió, mujer de mala fama, una prostituta. Ella vino por agua, así que ella sacó el agua y comenzó a regresar a la ciudad. Y Jesús dijo, mujer, dame de beber. Ella volteó y había una ley de segregación entre aquellos días. Ella dijo, no es costumbre que ustedes, los judíos, le pidan a los samaritanos tales cosas como esas. No tenemos ningún trato los unos con los otros. Él dijo, eso es correcto, pero si conocieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber y yo te traería agua que no vienes aquí a sacarla. Pues ella dijo, el pozo es profundo y no tienes con qué sacarla. Párrafo 87. Siguió la conversación sobre adorar en esta montaña en Jerusalén. ¿Qué estaba hablando Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba él haciendo? Contactando su espíritu. Y cuando él halló lo que estaba mal con ella, ¿en dónde estaba su problema? Su problema era... ¿Cuántos saben cuál era su problema? Ella era una prostituta. Él dijo, ve, trae a tu marido. Ese era su problema, ¿cierto? Ella dijo, no tengo ningún marido. Dijo, eso es correcto. Tienes 5. Viviste con 5 hombres. Estás ahora viviendo con uno. Él ni siquiera es tu marido. Miren,
Ahora escuchen. ¿Qué era ella? ¿Un judío? No. ¿Qué dijeron los judíos cuando Jesús hizo esa señal? Él dijo, esa es la señal del Mesías. Ese es él. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios por esto. Ahora observen, escuchen. Párrafo 88. Sobre usted, nada. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien. Ahora, tan pronto comience. ¿Cuántos han visto la fotografía ahora, aquí en el libro? La fotografía del ángel del Señor. ¿La han visto? Aquí está, tomada por Georgie J. Lassie. Está colgada por aquí en Washington, D.C., con derecho de autor. El único ser sobrenatural. El ángel del Señor no está ni a dos pies. Recochete 60 centímetros. De donde yo estoy parado ahora. Eso es correcto. La dama está consciente de que algo está sucediendo. ¿Cierto? Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ve? Entre ella y yo, ¿cómo puede sentir el movimiento? Hay una luz entre los dos. Creo que está en este libro, dama. Le mostraré lo que es eso, lo que está sintiendo. Allí está, allí mismo, ¿ve? Eso es exactamente lo que está en medio de nosotros ahora. Miren, veo que usted se está desvaneciendo y luego regresa. Se desvanece y regresa. Vean, ella está consciente. Ahora, es difícil porque hay gente alrededor de mí. Jesús tomó a los... Párrafo 89. Que yo no la conozco, pero si el Señor Jesús me dice lo que está en su corazón, ¿cuál es su deseo de él? Yo sé que usted es cristiana, porque siento su espíritu. Si usted fuera un crítico, yo lo sabría. Pero usted es cristiana, no una furtiva, una cristiana. ¿Ve? ¿Ve? Usted es una verdadera cristiana porque tiene muy buen espíritu moviéndose. Ahora, si él me deja saber lo que usted, su hija, su hijo sabe lo que su hija quiere, entonces yo siendo un hombre y usted una mujer, tiene que haber algo entre nosotros aquí. Tiene que ser Dios usándonos como pámpanos. Él siendo la vid, energizando su corazón para creer y el mío para rendirme. Entonces, él es el que habla y se lo da a conocer. Si es enfermedad, si usted dirá. Si él estuviera aquí parado con este traje que él me dio, si lo tuviera puesto parado aquí, usted diría, Señor, ¿me vas a sanar? Él diría, lo hice, hija mía, en el Calvario. ¿No lo crees? Él no podría hacerlo la segunda vez. Dios aún nos dijo que no usáramos vana repetición. ¿Ve? Así que él no podría repetirlo otra vez. Él podría hacer algo que quizá él la conocería a usted si el Padre se lo revelara. ¿Es correcto? Si él me dice la razón por la que se encuentra usted aquí, lo que quiere de él, lo que es su deseo, ¿lo aceptará como algo que viene de él? ¿Lo aceptará en la audiencia entonces? ¿Está alguien aquí que conozca a la mujer? Levante su mano. ¿Alguien la conoce? Sí, están muchos aquí que la conocen ahora, que el Señor lo conceda. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Continúe, hermana Tamar, en los párrafos 90 al 91. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. A él hoy.
del párrafo 90. Dice, ahora la dama aparentemente, si la gente puede todavía oírme, mis labios están entumecidos, y eso es espíritu que está moviendo. Ella se está alejando de mí. La veo en la puerta de un lugar. Ella está entrando y es un problema de damas. Un problema femenino que la está molestando. Exactamente correcto. Nadie podría ver eso. Está atrás. Dios y usted, solamente eso es verdad. ¿No es así? Eso es. ¿Cuántos creen ahora? No entre más, hable con ella, más él dirá. ¿Le gustaría que hablara con ella solo un poco más? ¿Los animaría más? Muy bien, veamos si el señor dice un ahora me podría quedar con ella durante horas o no tanto. Ellos no me dejarían quedarme tal. ¿Ves? 15 minutos. Solo tomar toda su vida. Entonces, ¿ven? Si él lo llega a revelar, pero siendo que usted es cristiano, yo no puedo hacer esto por mí mismo. Yo no puedo hacer que suceda. Tiene que suceder ahora lo que él le dijo, yo no sé, pero él sí, las grabadoras lo tienen ahora. Solo estoy preguntando, tal vez él no me diga nada más. Si él lo hace, se lo puedo decir. Si él no lo hace, no puedo. Pero mientras veo a la mujer alejándose otra vez de mí, creo que él hablará de nuevo. Veo a la dama orando y en sus oraciones está pidiendo por alguien más. Es una persona que tiene artritis. Es una mujer. Es una mujer y ella la llama su tía. Esa es su tía por la que está orando, por cuanto ella tiene artritis. Eso es correcto, ¿no es así? Ahora creo usted. Sí. ¿Cree que él le concede lo que ha pedido? Sí, señor. Solo venga aquí por un momento. Ahora la Biblia dice algo, hermano, que está entre los dos. Ahora yo dije, bueno, como usted la juzgue, si usted cree es Cristo tratando de llegar a usted, entonces recibirá lo que le pida. Eso depende de usted. Ahora la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos, pondrán las manos y sanarán. Ahora, Padre Celestial, en tu gran presencia, estos cintas en blanco. Tal vez ella no me conoce. Somos desconocidos, el uno para el otro. ¿Es así, dama? ¿Lo somos? Entonces, si algo se da a conocer, tendría que venir solamente a través de Dios. ¿Es correcto? Ahora, si yo pudiera, si usted estuviera enferma y yo la pudiera sanar y yo no lo hiciera, sería un... Si yo la pudiera sanar y no lo hiciera, sería un bruto indigno. Si yo pudiera hacer algo por usted y no lo hiciera, dama, ¿qué clase de persona sería? Pero yo no puedo hacer nada por usted. Solo lo que él me deja hacer, él me pudiera decir algo. Él pudiera hacer algo para traerle fe en una obra terminada. Él no puede hacer nada por usted hasta que usted crea. ¿Sabe eso? Mire, él está sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermano Israel, en los párrafos 92 al 94. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. A él oí del párrafo 92. Tal vez ella no me conoce. Somos desconocidos el uno para el otro. Es así, dama. Lo somos. Entonces,
Si algo se da a conocer, tendría que venir solamente a través de Dios. Es correcto. Ahora, si yo pudiera... Hermano, párrafo 92. Cinta en blanco. Antes de mí, estás sufriendo con una condición completamente nerviosa. Ella está muy nerviosa. Ha estado de esa forma por un tiempo. Y la dama también. Se está volviendo ciega, sus ojos se están poniendo mal. Eso es provocado por una condición de un nervio, endurecimiento de los nervios que le están apagando la vista. Simplemente en un espíritu de ceguera. La dama también sufre de una hernia que tiene. Eso es correcto y la veo moviéndose en alguna parte con una tela sobre usted. Usted salió unas dos, tres. Son operaciones. Ha tenido muchos problemas. ¿No es así? Es correcto. ¿Cree que está en su presencia? Con todo su corazón cree en eso. Muy bien. Venga aquí solo un momento. Cinta en blanco. ¿Se ha ido, hermana? Sentada aquí mismo, usted sigue apareciendo aquí. Creo que está sobre usted. Ahora, ¿me puede hacer un favor? Tal vez el ángel del Señor, la dama que está a su lado con esa diabetes y sufriendo mucho, ¿cree que ella también se va a poner bien? ¿Cree también, hermana, que Dios la va a sanar? Amén. ¿Lo cree? Levante su mano. Usted estaba orando eso. Estaba orando por eso. ¿No es así? Muy bien. Yo vi su sangre. Parecía azúcar goteando de esa manera. Eso es correcto. Tenga fe. ¿Qué hicieron ellos? Ella tocó el borde de su vestidura. Ella lo creyó. ¿Ven? Ella tenía fe. Se cumplió la escritura. Es un sumo sacerdote. Cuando ahora que usted puede compadecerse, cinta en blanco, es diabetes sentada allí mismo. La dama cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, va a sanar a esta persona. Si puede creer lo que ha pedido, puede recibir lo que pidió. Si usted cree, dice la Biblia, puedes tener lo que pidiste. La bendición se fue con un hombre cuando se le hable, responda rápidamente. El hombre que está sentado con su mano levantada, con el problema cardíaco, la mano levantada así, con una corbatita roja, ¿cree que soy el profeta de Dios o su siervo? Esa es su esposa que está a su lado, ¿no es así? Un problema femenino, cierto. Ponga sus manos sobre ella, cinta en blanco, en el nombre de Jesús, sal fuera. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga. La lectura continúe. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 95 al 101. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a el oír, párrafo 95. Sobre la dama, pero hay una dama sentada al lado de ella allí, sí, limpiándose la nariz, que está levantando su mano de esta manera. ¿Cree que Dios la va a sanar de ese problema estomacal y que se pondrá bien? ¿Lo cree con todo su corazón? Usted estaba orando por eso, ¿no es así? Muy bien, reciba su sanidad. Usted es nerviosa, le provoca una úlcera. La dama que está sentada al lado de ella allí, el ángel del Señor está parado al lado de ella. Ella tiene un problema en la garganta. Eso es correcto. ¿No es así, dama? Levante su mano. Una justo a su lado. La última al final de la hilera allí. Esa damita tiene una condición nerviosa. Ella está... ¿Es eso correcto, dama? Allí está él. Mire. Miren allí. Toda una hilera de ellos. Aleluya. Cristo ha resucitado de los muertos. Él está vivo. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Párrafo 96. Siguiéndolo, está asustado o algo, está en su garganta. Usted tiene miedo de que eso sea cáncer.
Y usted es un predicador, eso es correcto, lo veo que está parado en un púlpito. Y usted no es de esta ciudad, usted es de una ciudad donde hay un enorme, es Columbus, Ohio. Es correcto, su nombre es, ¿no es así? Correcto, vaya a casa y sea sanado. Usted no tiene nada de cáncer, si lo puedes creer. Párrafo 97. Crea que esa sinusitis se va a ir de usted también. Crea con todo su corazón, Dios lo va a sanar. Me estoy poniendo terriblemente débil, está jalando por todas partes, la gente está creyendo. 98. Si me he revelado por qué está usted aquí, usted tendrá que saber si acaso, si vengo y digo, bueno, usted está enfermo, se va a poner bien. Usted tiene el derecho de dudar eso. Ese no es un milagro, ¿ve? Pero el milagro, usted se ve como una mujer saludable. Solo decir lo que está mal, si yo le dijera, párrafo 99. Púlpito, debe ser alguien o fue alguien que acaba de ser sanado desde el púlpito o algo. Sigue apareciendo delante de mí, debió haber sido el impacto de eso. ¿Es ese el hombre que se acaba de orar por un hombre? Algo que simplemente no se va frente a mí. Hay algo que tal vez yo, bueno, de todos modos, párrafo 100. Nunca la he visto, pero Cristo sabe todo sobre usted, ¿cierto? ¿Cree que él la puede sanar? Digamos que él lo haga. Es correcto el problema de la dama y por el estilo, desórdenes femeninos que la están molestando. Lleva tiempo con eso también. Uno es un absceso, tiene una descarga, vea qué hace que... Eso es verdad. Usted sabe que nadie sabe eso sino solo usted y Dios. No estoy leyendo su mente. Usted es desconocida aquí en esta ciudad. Ha cruzado el río también. Es de un lugar en Ohio, Jacksonville. ¿Eso es correcto? Betty Campbell. Y podría irse a casa y sentirse bien si lo cree. ¿Es eso correcto? Crea con todo su corazón. Oh Dios, párrafo 101 por último. Usted se mira rara, pero está parada aquí por alguien más. Es por una hermana. Eso es correcto. Artritis, eso es verdad. Luego usted tiene un problema también que debiera ser sanado. Está en sus riñones. Es un problema de riñones. Eso es, así dice el Señor. ¿Me cree que soy su profeta o su siervo? ¿Cree que es él y no yo? ¿Cree que está en su presencia y eso es lo que la hace sentir así? Algo está vibrando sobre su espíritu que usted sabe, siendo una cristiana, tiene que ser el Espíritu Santo. Oh, si esta audiencia solo creyera como usted ahora, dama. Si toda esta audiencia creyera que solo un momento, por solo un momento, verían una de las cosas más grandes suceder. Habría una onda espontánea de poder impactando aquí en este edificio. Hablo en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Cristo oro que tú sanes riñones, porque el Señor Jesús es sanador de todas las enfermedades. ¿Cree eso, dama? ¿Cree que está parada en su presencia? ¿Que Él puede sanarla ahora y que se pondrá bien? Venga para acá solo un minuto. Padre Dios, quien creó los cielos y la tierra, que hiciste todas las cosas para tu alabanza, ruego que sanes a esta pobre mortal y dejes que su fe mire hacia ti y toque esta bendición redentiva en este momento, en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Y continuamos, y para concluir con este glorioso mensaje, a él oír. Voy a leer los párrafos restantes. Somos desconocidos el uno para el otro, pero usted tiene una naturaleza muy extraña. Es alguien que piensa profundamente, siempre está cruzando puentes antes de llegar a ellos. Siempre es algo malo, nunca sucede de la manera que lo planeó, y por eso ha desarrollado una condición en el estómago, dándole su problema estomacal. Eso es correcto, ¿no es así, señor? Si eso es correcto, levante su mano, lo cual es correcto, no podría ser de otra manera. Dios Todopoderoso lo sabe. Deja de lado ahora todos los pensamientos negativos y se irá a casa y comerá su cena y alabará a Dios y le dará las gracias por ello. Párrafo 103. Míreme, al decir eso quiero decir no mirar. Espero que entienda. Pedro y Juan pasaron por la puerta llamada Hermosa. Dijeron, míranos.
Eso es solo para... Espero que la gente lo entienda. Ven, Elías, en una ocasión cuando lo tenían agitado, cuando el hijo de Acab estaba allá y su madre Jezabel adoraba de ídolos, que había causado mucho problema, él dijo, si no tuvieras respeto por la presencia de Josafat, no te mirará a ti. Pero dijo, traedme un tañedor. Cuando el tañedor comenzó a tocar, el espíritu vino al profeta. Ustedes lo escuchan tocar, solo creed esas cosas, entonces el espíritu desciende. Los himnos lo hacen a él bajar, entonces el don de Dios comienza a trabajar. Párrafo 104. Toda esa tos acostada en la noche con esa condición asmática, tosiendo por poco desprendiéndole la cabeza. Eso es correcto, garganta seca. Vaya horas interminables, pero ¿cree que él está aquí para quitarle eso, hermana? Permítame solo imponer manos sobre usted. Padre Celestial, pongo mis manos sobre esta mujer en obediencia a la bendita palabra de Dios que dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esto te pido en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 105. He llegado probablemente hasta donde ellos me dejarán ir. Me están tocando el costado y sé que para que me vaya. Quiero que hagan algo. Quiero que cierren sus ojos. Quiero... Oren esta oración después de mí. Yo solo lo repetiré. Ustedes oren. Párrafo 106. Repite después del hermano Branham. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo buen don. Yo, tu siervo, me paro en necesidad. Te necesito, Señor. Tú conoces mi necesidad. Me doy cuenta que Jesús ha resucitado de los muertos y Él está aquí en el edificio esta noche para darme a mí por su sufrimiento y su presencia todo de lo que tengo necesidad. Tú eres Dios, conoces lo que necesito y yo ahora lo reclamo como mi propiedad personal en el nombre de Jesús y yo lo confesaré, lo creeré a partir de este momento en el nombre de Cristo. Párrafo 107. Esa es su oración. Ahora mantengan sus rostros inclinados, manténganlos cerrados, en silencio. El organista solo cree. Quietamente, cierren sus ojos. ¿Quién piensan que está parado a su lado? ¿Quién es el que lo conoce a usted? Sí, la damita allí con tuberculosis acabó, hermana, su fe lo ha sanado. Ese hombre que está sentado allí se levanta por las noches con ese problema de próstata. Sentado allí, Señor, con la camisa blanca. Sí, ha terminado. Señor, lo veo caminando de un lado a otro en el baño. Vaya a casa esta noche y descanse en paz. Manténganse encerrados con Dios. Él está aquí. Vean, están tocando mi costado, diciendo que me debo ir ahora. Esa es su oración. Ahora yo voy a orar por ustedes. Esta es mi oración. Ustedes crean. Párrafo 108. Oh Dios, qué cosa tan maligna es Satanás. Él ata al indefenso. Él entra por la fuerza. Él arrincona a los hijos de Dios. Pero esta noche, Él está expuesto. Esta noche nos damos cuenta que Él es solo un fanfarrón. Él no tiene derechos legales. Cristo lo despojó de todo lo que tenía en el Calvario. Todo temor. Todo se pagó en el Calvario. Y Satanás, tú no tienes ningún derecho legal sobre los hijos de Dios. Ellos son la herencia de Dios. No puedes seguir reteniéndolos. Sal de aquí, te lo ordeno por Jesucristo, el propio Hijo de Dios. Sal fuera. Amén. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios dejó esto. Oh, aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido el mensaje a él oíd, mensaje predicado en Parkersburg, West Virginia, en Estados Unidos, el día 15 de diciembre del año 1956. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado José encontrándose con sus hermanos. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1956. Iniciamos con este glorioso mensaje en los párrafos 1 al 4 con la hermana Reina. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje José encontrándose con sus hermanos.
predicado el 30 de diciembre del año 1956, párrafo 1. Con la suficiente voz para hablar un ratito, y llevo un tiempo con la garganta irritada, y esta mañana tengo un terrible resfriado. Pareciera que cada vez que vengo a este valle por alguna razón, ayer estaba hablando con algunos de los hermanos cuando estábamos en la cima de la montaña Knox en Nueva Albany, y miramos hacia acá. Yo dije, precisamente esa es la razón. Es simplemente una neblina que está sobre el lugar y como una mancha por toda la ciudad. Y tan pronto entré a este vecindario, en cuanto llegué, comenzó. ¿Ven? De nuevo, apenas en cuanto entro. Tengo que tomar una tienda de campaña y subir a alguna montaña en alguna parte y acampar. Porque somos peregrinos y extranjeros, de todos modos. ¿No es así? Buscando una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Amén. Eso es lo que amamos. Párrafo 2. Ahora, tenemos algunos antes del servicio en esta mañana o antes de la enseñanza de escuela dominical. Tenemos la dedicación de bebés y mi hermano tiene uno que desea dedicar al Señor, mi hermano en la carne. Y tal vez el resto de las madres y padres que están aquí tienen a un pequeñito que dedicar. Ahora, muchas veces en la Biblia, y hemos tenido muchas divisiones en las iglesias por causa de las diferentes teorías y bautismos infantiles y así sucesivamente. Y ahora aquellos que los toman y los rocían para un bautismo infantil, eso depende de la forma que ustedes quieran dedicarlos, pero todo lleva a una cosa, una dedicación para el Señor. Amén. Párrafo 3. Y ahora, porque un bebé está con respecto a pecado, no tiene ninguno. Jesús murió para quitar los pecados del mundo y el bebé no ha pecado. Solo es un pecador, nace en pecado, pero cuando Cristo murió en el Calvario, Él quitó el pecado del mundo y un bebé no es responsable de ello hasta que llega a la edad de la responsabilidad. Amén. Y cualquier bebito, no importa qué tan pecadores son los padres, tan pronto él muere, se va directamente a los brazos de Cristo, ¿ven? Porque Él pagó el precio. No importa si fue un bebé que nació en pecado y por adulterio, y por lo que haya sido, no hace ninguna diferencia en lo absoluto. El bebé está seguro en Cristo, porque Él murió para quitar los pecados del mundo. Y ahora, cuando crece lo suficiente para cometer pecado personal, entonces se tiene que arrepentir de lo que ha hecho. Pero no tiene pecado personal hasta que es lo suficientemente mayor para cometer pecado, para saber diferenciar entre el bien y el mal. Párrafo 4. Pero ahora, nosotros siempre tratamos de quedarnos lo más apegados a la Biblia en estas cosas tal como lo entendemos. Ahora, no hay escritura en la Biblia sobre rociamiento de bebés. Lo único que encontramos de bautismo infantil en la Biblia de ninguna forma. El único lugar que encontramos está escrito aquí en las escrituras que ellos trajeron a los niñitos a Jesús. Y él los tomó en sus brazos y los bendijo y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Siendo que Él se ha ido con Dios y está sentado a la diestra hoy en su cuerpo corporal en el trono de Dios. Y Él comisionó a su iglesia para que fuera a todo el mundo y continuara las obras que Él empezó aquí cuando estuvo aquí en la tierra. Eso es, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos y dedicando a los niños. Y así sucesivamente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje. José encontrándose con sus hermanos. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1956. Continúe, hermana Narcisa, en los párrafos 5 al 8. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje. José encontrándose con sus hermanos. Predicado el 30 de diciembre de 1956 en Jeffersonville, Indiana. Párrafo 5. Por lo tanto, a los seres amados se les pide que traigan a sus pequeñitos al Señor, colocándolos en los brazos del pastor. Y él los levanta por fe hacia Cristo y le pide a Cristo que los bendiga. Y entonces, si usted tiene un pequeñito que no ha sido dedicado al Señor y lo quiere traer mientras nuestra hermana toca en el piano, traedlos y lo podemos cantar. ¿Cuántos se saben ese viejo canto, traedlos? Eso está muy bien. Ahora, el señor y la señora Henry Branham traerán a su pequeñito y cualquiera del resto que tenga alguno que quiera traer, pues tráiganlos en este momento para la dedicación. Muy bien. Traedlos de los campos del pecado. Traedlos a los pequeñitos a Jesús. Párrafo 6. Les quiero mostrar a un pequeñito Brano. La pequeña Mary. Ella Brana. Es la hija de mi hermano y su querida esposa, que ha pasado esta mañana en la iglesia a ofrecer la vida de esta pequeñita de vuelta a Dios, quien se la dio a ellos. Y ahora, inclinemos nuestro rostro solo un momento. Nuestro bondadoso Padre Celestial, parado delante de mí este día, está mi propio hermano en la carne y su novia, su esposa. Y tú has bendecido tanto su hogar con esta pequeña Mary Ella, para darles alegría en los días que están por delante de ellos. Te doy las gracias porque se acuerdan de dónde viene el bebé y lo traen hoy a la iglesia para que pueda ser presentado de vuelta a ti. Y yo ahora te entrego al bebé a ti en brazos de fe y te pido que bendigas a la pequeña que estoy sosteniendo y que viva y crezca. Y si Jesús tarda, que pueda ser tu sierva para servir. Bendice a su padre y a su madre, y Dios, concede que tu Espíritu Santo los guíe por las jornadas de la vida. Y un día, cuando este peregrinar terrenal termine y toda la gran familia se reúna en la gloria, concédelo, Señor, hasta ese tiempo, que esta niña crezca y sea bendecida de Dios, que sea saludable y fuerte, y sea un ejemplo de mujer en la etapa de su vida. Y te damos la gloria a ti, porque te lo pedimos ahora al bebé, porque ahora te presentamos al bebé a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Yo se los entrego nuevamente. Dios les bendiga. El Señor les bendiga. Muy bien. Párrafo 7. ¿Cómo alabamos a nuestro querido Señor por todo? Los pequeñitos. Ustedes saben, solo parece extraño como una vez estuvimos así de pequeñitos. Y hay algo con respecto a un bebé que es tan desinteresado, que perdona y es amable. Aún nuestro Señor nos comparó con ellos y dijo, si no os volvéis y os hacéis como uno de estos pequeñitos, tan fácil. Yo me fijo en mi pequeño José. ¿Cómo es que él está en la edad de agarrar todo? Y la madre simplemente lo tiene que corregir. Y él jala la lámpara o lo que sea, solo para escucharlo caer al piso. Y luego, si por casualidad la madre le da una nalgada o algo, él se sube en sus brazos y la abraza de esta manera. Nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros, así como estos niñitos, para entrar al reino. Ahora, le damos las gracias a Dios por este bebé, la pequeña Mary Ella Branham, que ella
y que pueda vivir y crecer y prosperar y llegue a ser una sierva del Señor, y que el hogar donde vaya a crecer sea un hogar cristiano, para que pueda ser cristiana en la admonición de Cristo. Párrafo 8. Y ahora estamos. Gracias, hermana Gerti. Y ahora los pequeñitos han tomado su posición en el cuarto para las clases de escuela dominical. Y el pastor ha dado los anuncios del lugar donde se llevará a cabo los servicios de mañana y hoy, de hoy y mañana. Mañana en la noche. Esta tarde ellos van. Hasta donde sé, no hay servicio abierto. Al menos que sea en alguna de las misioncitas en Louisville con la que estamos familiarizados. O el hermano Durbin y muchos de ellos. Yo creo que tienen servicio el domingo por la tarde. He recibido muchas llamadas, mucha gente está en los tribunales y demás, por lo que hay que orar, que están enfermos y necesitados. Mi siguiente servicio será en Cleveland, Tennessee, comenzando el próximo viernes en la noche, de viernes a domingo, y luego nos regresamos directamente a casa e iremos a Sweet Bend, Indiana, por dos noches para la dedicación del templo. El hermano R.E.S. Tons de Sacatón, Zacatehuán, y después de allí nos iremos a Sturgeon, Michigan, para dos noches de servicio en Sturgeon, Michigan. Y luego iremos a Lima, Ohio, con la gente bautista en el Auditorio Memorial de Lima, Ohio. Eso comienza el 23 de enero hasta el 27. Y luego de allí iremos a la costa oeste, entonces a las grandes reuniones de California y Arizona. Estén orando por nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. José encontrándose con sus hermanos. A continuación, hermana Tamar, párrafos 9 al 10. Dios bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje. José encontrándose con sus hermanos, del párrafo 9. Mañana esta noche a las 7:30 serán los servicios evangelísticos aquí en el tabernáculo. Y todos están invitados. Y mañana por la noche yo voy a hablar para el hermano Cable en su servicio de vigilia de medianoche. Yo estaré, mi parte comienza de 9:30 aproximadamente. Luego regreso aquí al tabernáculo donde ya se estarán llevando a cabo las reuniones con la visita de pastores y ministros, quienes estarán aquí para tener una parte en el servicio de mañana por la noche. Si a todos ustedes les gusta escuchar a los pastores hablar y expresar sus maneras de decirles cómo comenzar el año nuevo y qué hacer después desde el punto de visita escritural, pues asegúrense de estar aquí mañana en la noche. Los servicios comienzan a las 7:30. Como siempre, a las 7:30. Vamos a continuar hasta medianoche, el domingo por la noche y luego el lunes por la noche. Mejor dicho, luego después de las 9. Después de que yo termine con el hermano Cable, estaré inmediatamente de regreso aquí en el tabernáculo para comenzar y tal vez quizás terminar el sermón que deseo comenzar esta mañana. Al parecer me toma mucho tiempo, yo soy lento, ustedes saben, pero me gusta que tenga el fundamento correcto, así que no hay necesidad de esparcirlo por cualquier parte. Yo quiero que permanezca aquí, crezca y prospere para el Señor. Y prospere para el Señor. Ahora está un ministro aquí en esta mañana, joven que se supone que está, y yo supongo, en el motel Belle Air. Estoy supuesto a verlo como a las 2 o 3 esta tarde. Ya llegó. Siendo que se me olvida el nombre del hermano, él viene de Tennessee. Él fue sanado en una de mis reuniones de una espalda fracturada y entró al ministerio. Este es el hermano. Está aquí. Muy bien. Entonces, esto
Eso está bien, viene siendo de, era de 2 a 3, es así, 3, de 3 a 4, muy bien. Y luego hay otro ministro, no sé si él ya está aquí o no, él es de muy arriba del norte, de Colombia, británico, déjenme comenzar. Amén, hermana Tamar, Dios le bendiga. Continúa, hermano Israel, en los párrafos 11 al 12. Dios bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. José encontrándose con sus hermanos de párrafo 11. Un día cuando estaba tratando de aprovecharle unas maletas a unos caballeros, me imagino o algo, yo tenía una barba así de larga. Me encontraba en un viaje de cacería hace unos años. Un hombre se acercó y dijo, ¿no es usted, hermano Branham? Conocí a una dama joven en la tienda, dijo, que nunca había visto a una mujer. No había visto la ciudad, una ciudad grande. Y me imagino que ella se encontraba como a 400 o 500 millas. 643 o 804 kilómetros de distancia de la ciudad, quizás más que eso, a cientos de millas de un camino pavimentado en una pequeña ciudad llamada Aspins, creo que hay una tienda allá en aquel parte de Recondita encontró caminando esta pareja y van de camino a Cuba. Me pregunto si ellos están aquí esta mañana. Son del norte de Columbia Británica. Aquí mismo, pues bendito sea su corazón, hermano. Estamos contentos de tenerle a usted y a su esposa, mis misioneros que van de paso, me llamaron esta mañana desde el Motel Star. El Señor les bendiga. Yo sé que todos nosotros, hermanos, estarán felices de estrecharles la mano. Y un hombre que me conocía por fotografía me pudo reconocer con toda esa barba. Tiene un buen discernimiento. Vino. Ellos fueron tan gallardos en aquella parte, a esa altura donde casi no hay gente, muy arriba en Spins, y sería difícil decir cuántas personas hay por toda esa región, pero ellos estaban allá como misioneros tratando de leer algo para la gloria de Dios. Yo en verdad que los aprecio con todo mi corazón. Yo sé que a ustedes les gustaría estrechar sus manos y escuchar sobre esa región al noroeste. Y ahora entonces creo que la mamá de la señora Robertson, está muy enferma. Tengo que verla esta tarde y recordar, orar por ella, que sea y... Luego el Señor regresaré por acá a las 7:30. Esta noche pienso que los más friends están allá atrás, siendo que vamos a ir a cenar con ellos alrededor de las 6:00 y no dará tiempo para regresar, y luego queremos visitar a la señora Burns. ¿Está el hermano Burns en esta mañana? ¿Está él aquí? Sí, no le mire, hermano Burns, sentado. La hermana Burns está muy, muy enferma. Fui a verla la otra tarde y ella estaba muy enferma. Ella es un alma tan débil, tan valiente, y nosotros queremos
que todos se aferren constantemente a Dios, porque expresándolo de esta manera, sin saber quién estará aquí, pero se requerirá de un milagro de Dios para traer de nuevo a la hermana Burns a la iglesia. Eso es cierto. Cuando su querido esposo acaba de dejar el hospital allá en el hospital con cáncer, en el hospital de veteranos con cáncer, condenado a morir, y Dios lo sanó. A él está aquí de vuelta en la iglesia con muy buena salud otra vez, como es de esperarse en este tiempo, y cuando Dios lo sanó del vaso agrandado por el cáncer, a la misma cosa hace años y años. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Continúe, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 13 al 15. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, José. José encontrándose con sus hermanos, párrafo 13. Y yo recuerdo el preciso momento cuando el hermano Wood, que estaba sentado allí, yo me encontraba en unas pequeñas vacaciones. Estábamos en el bosque cazando ardillas y algo me dijo: regresa a casa. Yo me fui a casa, ¿y por qué ir a Louisville? Nunca lo hubiera entendido. Y el hermano Wood, que había sido criado en Louisville, manejando por la cuadra equivocada, dando vueltas y vueltas, tratando de recogerme. Y Dios me estaba manteniendo en una esquina, esperando que la hermana Burns viniera a decirme. Y fue ella, esa mujer valiente, que vino a decirme que su esposo se estaba muriendo allá en el hospital, cuando fuimos para allá y oramos. Y ella se hincó y tomó esa fotografía que el Señor se tomó de la columna de fuego. Todos ustedes la han visto, me supongo. La puso en el piso y ella dijo: querido Dios del cielo, dijo ella, ayúdame a encontrar al hermano Branham de inmediato. Tengo que hacerlo. Y ella dijo: ángel de Dios, guíame a él. Eso es lo que se requiere. Y ella se levantó y se fue a la ciudad a pagar la factura de los servicios públicos. Y fue extrañamente conducida por otra esquina. Y Dios me mandó del bosque al vivir y me mantuvo en una esquina por media hora, viendo al hermano Wood, dándole la vuelta a la esquina equivocada durante todo ese tiempo, tratando de recogerme. ¿Ven? Ahora sabemos que Dios conoce dónde yace su pequeña hija. Y él pudiera estar esperando que usted ore la oración de fe. Vamos a hacer todo lo que podamos. 14. Otra cosa que queremos decir esta mañana, con no solo nuestro rostro inclinado, sino el corazón, a uno de los hombres más fieles que yo he, uno de ellos que yo haya conocido en mi vida, es nuestro hermano Higginbotham. Nuestra querida hermana se ha ido con el Señor Jesús, un soldado valiente de Dios. ¿Cuántas veces la vi a ella venir al altar? Su deseo siempre fue el pasar por esta línea de oración donde el Espíritu Santo le podía decir cuál era su problema. Ella deseaba hacerlo, y cuántas veces ella caminó por esta plataforma tratando de ver si el discernimiento vendría. Y en otras reuniones y en diferentes lugares ella lo intentó, pero simplemente no venía por alguna razón. Y después, hace unas cuantas semanas, caminando allá por el hospital, cuando escuché que estaba enferma y la tarde estaba muy avanzada, y cuando yo entré al hospital y me senté a su lado, allí el Espíritu Santo descendió y fue directamente a su vida pasada y mencionó todo y lo colocó exactamente donde estaba su problema. Pero lo más raro fue que la hermana Higginbotham ni siquiera deseaba quedarse más tiempo aquí. Ella quería irse. Había algo llamándola. Ella respondió ese llamado el otro día de irse con Dios. Y siempre la recordaré. Párrafo 15. Con razón usted se siente mal al venir a la ciudad. Ha rechazado el evangelio. Ese es el problema y ella está condenada. La inundación del 37 no será nada cuando esto termine. Pero si está condenada absolutamente. Y es por eso que la escritura está en la pared. Y ahora es lamentable que sea nuestra la propiedad,
las cosas de por aquí, pero escuché que el otro día uno de nuestros hermanos recibió una multa por estacionarse aún allí a la orilla del lote de la iglesia. Es una desgracia, yo voy a pagar la multa. Si tan solo me hacen saber cuánto fue, eso da pena, sí, señor. Bueno, yo pienso que sí, yo creo que todavía eso es de nosotros. Por lo menos la escritura dice eso. Estaciónense por acá y tal vez no los multarán por ese lado. Pero estoy contento de que nos dirigimos a un lugar donde no se conduce. Dan multas. Ustedes no. Eso es correcto, maravilloso. Sí, efectivamente. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir el compañerismo. Más adelante tenemos un culto y vamos a prepararnos. Vamos a despedirnos y pidiendo a Dios que nos guíe por donde quiera que vayamos. Gracias, Padre Celestial, Señor, una vez más, por habernos permitido unirnos, Señor, para un compañerismo como este, Señor, que muchos querían vivir, leer estos gloriosos mensajes, Señor, que estaba en un misterio. Más que todo vivir en estos últimos tiempos, Señor, grandes profetas quisieron vivir en este tiempo y nosotros fuimos los privilegiados, oh Padre. Por eso te damos muchas gracias, sabiendo de que es luz tu palabra, oh Padre, por donde caminamos. Luz para todo, oh Señor, como dice en Primera de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, Padre amado, muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado en conocer tu palabra perfecta, Señor. Si hay un día más para nosotros, el día de mañana continuaremos con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, guíanos en el camino, en el trayecto, en cualquier momento que lo hagamos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Bendiciones, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Dios les bendiga, hermana Rosalia, hermana Victoria. Hermana Ruina. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya, Jesucristo nunca cambia. Hermana Israel, Dios les bendiga. Así como lo mismo hermana Narcisa, hermana Tamar. Dios les bendiga a todos los hermanitos y hermanitas. Amén. Dios les bendiga, hermano Alfonso. Dios les bendiga, hermana. Hermana Tamar. Poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el obro allá, lo mismo hacia ti. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje que Cristo nos envió. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así.